me emborracho con el licor de todos los licores. Y no soy mucho más que un mamarracho que solo busca huir de sus temores. Lere, lere. Por las aceras. Pero qué buen programa que tenemos hoy. Está con nosotros el dúo Estopa. José y David Muñoz, bienvenidos a la Casa del Pop. Un aplauso. Aplaudan todos afuera. Muchas gracias por este pedazo de recibimiento, ¿eh? Ay, pero chicos, estoy muy contenta de recibirlos acá en la Casa del Pop. Pues, bienvenidos a Argentina, sí. Primero, ¿no? ¿Y cuándo llegaron? Ya no lo sé. Ya no saben, ayer. Están haciendo notas ayer. A full. Parece que llegamos la semana pasada. Claro. Pero porque ayer, el día de ayer tuvo muchas horas. Ah, sí. Claro, porque ayer. Empezaron muy temprano. Empezaron, bueno, llegamos a las 4:30 de la mañana y luego ya pues... Entre pitos y flautas. Me encanta, entre pitos y flautas. Acá también se dice así, entre pitos y flautas, viste, pasó mucho tiempo. Pues las 24 horas yo creo que le dimos ayer. Le dimos la vuelta al reloj y luego ya no nos podíamos dormir. Por ya por exceso de vueltas al reloj. Y claro. Bueno, que tiene un poquito que ver con su último videoclip, ¿no? Con la primavera. ¿Por qué en el videoclip? La primavera, que tiene que ver con la primavera, ustedes terminan así como arriba de un reloj. Explíquenme eso. Bueno, porque la canción habla del paso del tiempo. Claro. Un poco. Entonces, el reloj es lo que marca el paso del tiempo. Y básicamente es. Pero ustedes, o sea, ¿la primavera es una época del año que les encanta o no? Es un estado de ánimo. Un estado de ánimo. Sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo es el estado de ánimo de la primavera? Es renacimiento, es cuando... El ciclo de la vida. El capullo se convierte en mariposa. ¡Ay, qué lindo! Y se felicitan uno a otro. ¡Ay, qué buenos los piropos que decís!, ¿no? ¿Dicen ustedes piropos a la fan, por ejemplo? Sé que cuando llegaron a Argentina tenían muchas fans esperándolos. Sí. ¿Lo podían creer o no? No. Estaban no. Sorprendidos porque vinieron el año pasado a tocar, pero esto como que los reciban así tantas, ¿no? Esto no pensábamos que iba a pasar porque era las 4:30 de la mañana cuando llegamos y íbamos con nuestra cara de avión y se abre la puerta y de repente una masa de gente chillando y pensamos, hostias, Pedrín, esta es otra. ¿Hostia qué? Hostias, Pedrín. Hostias, Pedrín. ¿Cómo es la cara de, uy, vinieron tantas fans? Quiero que la hagan ya. Así como, así con sorprendido. Cara, jal, jal. Ay, ¿qué pasó? Qué actor, ¿eh? Ojo, que pueden ser actores también, ¿eh? No solo, bueno, igual en bastante de sus videoclips ustedes actúan. Bastante. Sí, nos gusta actuar. Les encanta, ¿no? En los videoclips, sí. Y cuéntame un poco de este nuevo disco, 2.0. ¿Cuál es la diferencia con sus discos anteriores? Porque ya llevan como 7 discos, ¿no? Sí. Y son todos muy buenos. Y este veo que empieza con una canción que es bastante electrónica, que no tiene mucho que ver con el ritmo de ustedes, pero queda bien. ¿Cómo hicieron? Se nos han quitado un poco los miedos que teníamos, ¿no? A ponerle los sonidos electrónicos. Y por temor a que se convirtiera en una canción dance o un disco dance. De DJs. Que no, nada que ver, nada más alejado, pero... A todo el mundo que le guste. A los DJs, pero para mí, humilde opinión, a mí no me gusta. Su opinión. Pero te pusiste muy serio, David. Es que estoy serio. No quiero que estés serio en mi casa, ¿me entendés? O sea, esto viste para divertirte. Cuando hablas de los DJs, cuando me pongo serio. Ah, cuando hablas de los DJs, pues... te pones así. Ay, discúlpame, bueno. No, igual a mí tampoco me gusta, no, mentira. No me gusta la música, así iba a decir, no, mentira. No, hombre, pero está bien mezclar un poco de música... Para nuestras canciones, no. Electrónica. No, para la música de ellos, sí. Sí, obvio. Ahí sí. Ahí sí que pegan, claro. Pero ustedes pegan. Igual van a bailar y todo, hacen cosas de gente de normal. Barra fija. Yo bailo más bien así, ¿eh? Somos de barra fija. Muevo un poquito así lo que es. Apoyas el codo también, puedes apoyar bien el codo, el ancla. Así, un traguito en la mano y están claro, ahí. Bueno, sí. Y fichan, de repente si hay mujeres, ¿no? Bueno, nos gusta mirar. ¿Le gusta mirar? Sí. Nos gusta mirar bastante lo que pasa a nuestro alrededor. Mira que él está enfadado. Mira aquel que careto, mira ese orejas. Bueno, cosas típicas. ¿Qué orejas? Orejas. Ah, por las orejas. No, bueno. Para decir cualquier cosa. Qué calvos más graciosos. Con respeto a todos los calvos y a los DJs. Y a los DJs calvos también. Y cuénteme, porque yo sé que para este disco lo estuvieron como produciendo durante 3 años. Se tomaron su tiempo y dicen que como es como un disco que ustedes están muy orgullosos. Así como en el primero se tomaron mucho tiempo para hacerlo, este también.
¿Por qué tardaron tanto? O si fue bueno este tiempo, ¿cómo hicieron para componer los temas? Básico. Básico en el séptimo disco tomarte tu tiempo para pensarlo, porque es un disco ya que ya te has pasado la frontera de que podría haber sido, de que en nuestro primer disco fue suerte, que lo fue. Mucha suerte. Luego ya los otros discos, pues seguimos perseverando y haciendo canciones y sobre todo seguir disfrutando cuando componemos una canción nos hace poder defenderla luego en directo con actitud y motivación la que tenemos. Y les gusta estar en el escenario, ¿no? Porque yo siempre veo cosas de ustedes o recitales de ustedes, les encanta estar ahí, es que con el público. Es diferente, totalmente diferente estar con el público. Las canciones están hechas para tocar así. La historia de la música estaba hecha para que una persona la cante y otro la oiga. O que la cante también. Que una persona cantando y sin nadie escuchando es como... Hay dos tipos de conciertos. Los conciertos que están la gente cantando las canciones súper fuerte y los conciertos que están en silencio absoluto. Que están oyendo, que da casi más respeto cuando están en silencio el público. Sí, pues estás así como... Pero bueno, están también... Están escuchando. El público que escucha y el público que canta. ¿Cuál es el público que les gusta a ustedes? ¿Los dos? Sí. Los dos, totalmente. Porque también depende de la canción. Hay canciones que te llevan a cantarla y hay canciones que nos quedamos así mirándolos, ¿no? Es posible. Nosotros tenemos... Nuestras canciones están hechas para bailar. No, me parece que están hechas para escuchar y además también son canciones para escuchar en tu casa y ponerte de buen humor. Y cantarlas. Y cantarlas. En el coche. Y también tienen una indicación muy indicada. Ay, a ver, una indicación muy indicada. Para el coche. Totalmente, sí. Porque sí. Pones un disco y lo podés escuchar todo enterito, ¿viste? Porque si no en el coche tenés que andar cambiando el CD, mejor. El orden está muy pensado, es como un disco de los antiguos, como los antiguos álbumes. De una sola pieza. O sea, es de la 1 a la 12, es toda una aventura. Van pasando cosas. Ah, me encantó. O sea, que ustedes lo piensan así, me gusta eso. Claro, claro. Y queremos recuperar ese espíritu que tenían los discos antes. Ahora, pues, me gusta Waka Waka, pum, me la bajo. Claro, y te lo bajas todo por internet, entonces está bueno que ustedes recuperen eso. Coger canciones sueltas, porque si no te gusta un grupo y te gusta una canción... Pero nosotros consideramos que no hacemos canciones de relleno. No, nosotros hacemos una obra entera. La típica canción que dices, pues me falta una y poco está. Esta quedó. Pues nosotros preferimos tardar un poco más en sacar el disco, sí. Y estar contentos con las dos canciones. Con el 100%. Bueno, felicitaciones porque este disco está bueno. Bueno, igual como los anteriores. A mí me gusta Estopa de antes, así que felicitaciones. Y nosotros cuando dijimos a los fans de Twitter que venían, por supuesto nos hicieron una pregunta. Una de las fans preguntó qué era lo que más recordaban del público cuando vinieron a tocar Argentina por última vez. Se nos quedó grabado en la mente cuando salimos, la puesta en escena, ¿no? Se dice. Cuando sales del camerino al escenario y tú imaginas que es un teatro, porque es un teatro, el Gran Rex, pero cuando sales y ya antes de cantar está la gente de pie, parada. Esperándolos a ustedes, pero, que es increíble. De pie. Esto nunca nos había pasado. ¿Y les pasó de emocionarse en algún show a ustedes o no? En este, ¿no? Este fue emocionante, nos hemos emocionado en muchos, pero este fue emocionantísimo. Fueron dos, además. Sí, hay buena química. Bueno, igual vuelven. En octubre vuelven, ¿no? Octubre. Y miro así a Vane. En el Luna Park. En noviembre. En noviembre me dicen por acá, me tiran como letra. Sí. Noviembre en el Luna Park. Sí. Y en el interior también intentaremos tocar, que hace toda la vida que no vamos. Sí. Pero ¿cuánto hace, David? Si no me he oído nunca. Pero David, me encanta cómo hablan. Bueno, igual cambiando de tema, como me encanta cómo hablan, pero también me encanta cómo cantan. O sea, están acá, quiero que empecemos. Venga, ¿o no? Sí. Empiecen a practicar ya para noviembre. Vamos a practicar. ¿Qué tema van a hacer? A ver. Me quedaré. Para todos ustedes. Me quedaré. Venga, vale. Ay, eso de hermanos, ¿viste? No, hacemos esto, no, hacemos el otro. Así es. Es así. Si querés, hacemos los dos luego, ¿eh? Bueno, dale. Me quedaré primero, entonces. Está tanto mejor.
mejor quedarse siempre en el suelo. Se nos cambia la mirada cada vez que se nos rompe el alma. Se nos quita toda la gana, siempre esperamos que llegue mañana. Me quedaré con muchas ganas de verte. Se acabe el tiempo, volveré cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve. En mentiras creemos, nos limitamos a pensar que somos buenos. Nunca nos preguntamos, solo hablamos, reímos y a veces lloramos. Cuando nos conocemos, empezamos a pensar lo que está pasando. Y miramos más lejos, y miramos donde nunca habíamos mirado. Se nos hace corto el tiempo, cada vez que el corazón se embala. Se nos pasa la vida entera, buscando aquella eterna mirada. Con muchas ganas de verte, vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve, nunca vuelve. Chicos, me mató las caras de David. Me encantó. No, me encanta esta canción. ¿Por qué quién de los dos se le ocurrió la idea de esta canción, ¿no? Porque ganas de ver a quién. ¿Ah? ¿Alguien especial? ¿O es para todos? ¿Es para todos? Para toda la humanidad. Para toda la humanidad. No, pero siempre te pasa eso. A veces, siempre que con alguien a quien ver que no acabas de ver. Total. Y también está bien que cada uno tenga su alguien a quien ver. Y también, bueno, es que esta canción tiene mucha amiga. Sí, muy, muy linda esta canción, la verdad que me gusta. Igual en el próximo bloque vamos a seguir con los chicos de Estopa y los van a conocer un poquito más, porque yo sé que como son hermanos, debe haber peleas, se deben conocer muchísimo o no. No sé, vamos a hacer como una especie de test y por supuesto van a hacer otro tema, ¿o no? Sí, claro. Sí. Perfecto, perfecto. Entonces ya volvemos con más La Casa del Pop y con Estopa, no se vayan. Seguimos acá en La Casa del Pop y estábamos en realidad en el corte hablando de diferentes frases, ¿no? Diferentes frases que se dicen en España, frases que se dicen acá. La frase que usa Estopa siempre, para hacer, por ejemplo, para que alguien se empiece a reír. ¿Les pasó que de estar con alguien en alguna discográfica, en la discográfica que no les gusta un tema y ustedes le hacen un chiste o no? Sí, así solemos hacer bastantes chistecitos, pero así pero no con una frase en especial. No una frase así en especial, hacemos chistecitos entre los dos. ¿Cuál de los dos es más gracioso que el otro? Tú eres más gracioso. No, chicos, yo, dígame. Mi hermano es más gracioso. Yo no me río de mí mismo, bueno, a veces sí, pero tú fíjate, es que él apostilla y entonces es más gracioso. Tú no, claro. Habla. Pues fíjate. Porque aparte, él se pone como serio y hace como chistes, es más gracioso ver a alguien serio. No, pero tú fíjate que cuando hablo, yo estoy seguro que muchas veces no me están escuchando, pero el tío está así. Pará, José, ¿entonces no escuchaste nada de lo que dije yo antes? No, he estado escuchando toda la conversación. No. Bueno, ¿y cómo se llaman ustedes? 6 sentidos. Porque tuvieron muchas giras ustedes, ¿no? Desde que empezaron en el 99 hasta ahora. ¿Cuántas giras habrá hecho Estopa? Ni las vamos a contar porque son muchísimas. En las giras, ¿cómo se lleva los hermanos en la gira? Bueno, pues nos llevamos como igual, como en la no gira. Como en la no gira. ¿Hay peleas de hermanos o no? De hecho, la prueba está en que nos vemos todos los días. Si voy a pelear, no. No, y no se soportarían. No soportaríamos. Vamos a comer juntos. Hay tonterías. ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? No se me ocurre.
¿Cuál es el que pide las comidas más extravagantes en los viajes, por ejemplo? Extravagante, ninguno, yo creo. Nosotros no somos... ¿Les gusta probar comidas nuevas o no? ¿O son más tradicionales y dicen, no, no, bueno, aunque no estemos en España, pedimos, no sé? Yo he abierto un poco más lo que es la mente. Y sushi, comida... ¿El otro día qué dijiste? Dijiste una palabra que me dejaste flipado. Con el sushi ese que no comimos. Dice, oh, qué curioso. ¡Oh, qué curioso! ¿Qué curioso del sushi? Sí. Ah, sí, porque tenía queso Filadelfia. ¿Pero era el sushi curioso? Sí, sí. Bueno, que estaba envuelto de una manera ¿Por qué usted diferente. ¿Ustedes no estaban acostumbrados en España a comer sushi con queso? Pero el envoltorio que era tenía curioso. Era curioso. Ah, era curioso. Era curioso. ¿Alguna otra cosa de algún viaje que les parezca, que les haya parecido muy curiosa? Es muy curioso. Bueno, Ceuta o Melilla, que son... ¿Qué es eso? Dos ciudades de España, pero que están... En África. En África. Sí. Entonces allí lo que. Allí tiran. Nos tiraban piedras de hachís al escenario. Para nosotros. ¿Para ustedes? No sé, nos tiraban ahí. ¿Y ustedes qué hacían? ¿Las esquivaban? No, las cogíamos. Las agarraban. Es también curioso. Curioso. Pará, estaban en el escenario y dijeron, qué curioso. No, no, empezaron a tirar piedras y digo, esto que no están tirando piedras. Y luego me dijo, José, ¿qué es hachís? Y entonces le dijimos a, ya, claro, recoger, que bueno, luego lo entregamos a la policía, por supuesto. Y sí, qué raro que le... qué raro que le... Chicos, nunca escuché que alguien me cuente una cosa así. No sé por qué, la verdad, no. ¿Por qué? Mira, bueno, hubo una vez que fue, uno más curioso, nos tiraron un jamón. Es verdad. De repente aparece un jamón en el escenario. Pero ¿verdad? Ustedes que estaban muy flacos y la gente pensaba que... Y le cayó un jamón. Te quedas así. Bueno, a mí me pasó en un viaje a España, a Madrid, que llegué al aeropuerto y me regalaron jamón. Me pareció muy bizarro. Porque, digo... ¿Así? ¿Con una bandeja? Sí, con una bandeja. Llevo ya una chica vino y me regaló escuchando jamón. La palabra bizarro. ¿Qué es? Raro. Ah. Raro. Vale. ¿Cómo, qué equivalente tendría en España? ¿Qué palabra usan ustedes para decir que algo, una situación es rara? Curioso. Curioso. Qué curioso. Qué curioso. Bueno, otra cosa, también una anécdota que es muy fuerte. Un chico aquí en Buenos Aires, cuando vinimos la última vez, había como mucha gente y nosotros teníamos que pasar y nos llevaban gente de seguridad. Eso que te cogen y te llevan y tú no puedes hacer nada. Tú vas ahí como un pelele. Y decía, fírmame. Entonces se quita así, se baja la camiseta y dice, fírmame. Entonces yo cogí el boli, el rotulador, y hice un garabato que no puse ni David, ni nada, ni nada. Y dice, uff. Digo, lo siento. Entonces el tío, da igual. Y se presenta a las dos y esté todo. Sí, yo al otro lado, otro, parecía árabe. En árabe. Sí, claro, entre tanto movimiento no. A las 3 horas se lo había tatuado. Me estás cargando. Dice, mira. Iba a decir, digo, me estás jodiendo. No. Sí. No. Esto me pareció, digo, chaval, estás como una cabra. Pero bueno, lo bueno es que no se entiende, ¿sabes? Lo bueno es que no pone estopa, ¿verdad? Que puede ser. No, eso es lo cualquier malo. Idioma. No, es lo malo, porque si, de repente, bueno, si era un. Bueno, no sé. Pero no él sabrá sé, es el, raro. El significado, él sabrá el, lo demás es, no, pero él es, sí. Es bizarro. Eso es bizarro, ¿ves? Es curioso. No, pero ¿ves? A la par, o sea, te hace ilusión, porque claro, dices, este hombre. Bueno, los quiere. Sí, los quiere, chicos, se los quiere, es inevitable. Me quedaré con muchas ganas de verte. Vacío y sin aliento estaré a punto de encontrarte. Cuando se acabe el tiempo volveré, cuando no quede nadie. A ver si están los restos del que fui, pero ese nunca vuelve. Y para el momento de trabajar, ¿no? De componer las canciones, ¿quién es el que dice esto sí, esto no? La verdad, ¿el quién se pone más serio? Los dos, a la par. 50%. Es una democracia. No, una democracia de dos que no gana nadie. Siempre hay... O hay mayoría absoluta o hay que luchar. No, yo no quiero que luchen acá. No, que luchar en plan, José, mira, sí, entiéndelo. Obvio. Que ponerse pesado. Que pelea por su idea, al final el que más pelea pues es el que se lleva el gato al agua. Otra. El gato al agua. Llevarse el gato al agua. ¿Qué es llevarse el gato al agua? Ya saliste con la tuya. Ah, me gusta. Llevarse el gato al agua. Bueno, yo me voy a salir con la mía y voy a hacer que canten otro tema. Venga. ¿O no? ¿Cuál van a hacer ahora?
Pues vamos a cantar una canción que se llama Naturaleza. Naturaleza. Y que salió fuera del disco. No está dentro del disco físico, pero está en el disco. Salió a la par del disco. De iTunes. Ah, perfecto, perfecto. Entonces está ahí. Se llama Naturaleza. Aire que me peina, porque siempre voy tan despeinado, y me consuela y me susurra que estás a mi lado. Tierra que desentierra la pipa de la paz embriagando mi loca cabeza de risas y de brisas cuando tú no estás. Mi reloj de arena se para y se muere, porque hierve y se congela, porque se vacía y se llena, porque esta tarde todo me arde con el fuego que me quema. El alma, si te estoy mirando, échale leña a la hoguera, porque la brasa me lo está suplicando. Agua que me llena el vaso de mi corazón, si sube la marea yo me pongo se vuelve un agujero negro. Se me clavan los puñales, se me acaban los finales. Porque por más que lo intento yo no me acuerdo. Si me preguntan de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando, y creo que no es para bien. Pero te digo yo, pase lo que pase, si yo te siento siempre, siempre, siempre. Si me preguntas de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando, y creo que no es para bien. Pero te digo yo, que pase lo que pase, si yo te siento siempre, siempre, siempre. Mi cama se vuelve un agujero negro, se me clavan los puñales, se me acaban los finales. Porque por más que lo intento yo no me acuerdo, si me pregunta de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando, y creo que no es para bien. Pase lo que pase, si yo te siento siempre, siempre, siempre. Si me preguntas de dónde vengo, yo no lo sé. Últimamente vivo en el infierno, en un piso de alquiler. Lo que me pasa es que yo estoy cambiando, y creo que no es para bien. Pero te digo yo, que pase lo que pase, si yo te siento siempre, siempre, siempre. Siempre, 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 siempre. Siempre, 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 siempre. ¡Ay, qué linda canción! Me encantan las letras de ustedes. Muchas gracias. Mi cama se vuelve un agujero negro si te vas. Por favor, si alguien me dice eso, me muero. Te traga la cama. Te traga la cama. La materia y la lumínica y los protones y... Te fuiste. Ay, te fuiste. Bueno, chicos, para terminar, por supuesto... El horizonte de sucesos. Ay. Es lo que, cuando tú vas a un agujero negro, ¿no? Total. Típico agujero negro. Y tú vas y hay una frontera que ya no puedes más, ya no tiene retorno, ya vas para adentro. Pues eso se llama el horizonte de sucesos. ¿Así?
Ay, muy bien. Y José lo mira y dice, ah, sí, mira vos, qué curioso, ¿no? Sí, sí, soy auténtico. Bueno, no sé si ven que nuestra mesa está toda, no son garabatos, son autógrafos de diferentes artistas que vinieron acá a la Casa del Pop. Por supuesto, no me voy a perder firma de ustedes, claro, con dedicatoria y todo. ¿Qué letra quieren elegir? Yo la D. ¿La D? Perfecto, la D. ¿Firman los dos, no? Sí. A ver. Está todo pensado. Está todo pensado, ¿eh? ¿Verdad? Qué buena idea, ¿eh? Uy, qué boli más chic. A ver qué van a poner, ¿eh? Son Swarovskis. Porque es la casa del pop, entonces... ¿Swarovskis? Lo que sé. ¿Swarovskis? Esto para la casa... Esto no se lo va a tatuar nadie, ¿eh? Esto queda acá en la mesa. Pues mira, va a ser esto para la casa del pop. Bueno. Esto para... ¿Esto para la casa del pop? Está claro. Del pop. Besos. Besos. Y abrazos también. Bueno. Bueno, y abrazos. Y abracitos. Y abracitos. Vale. Okay. Sí. ¿No le estás dejando lugar a tu hermano? Sí, ahora tengo toda la parte de... De aquí, de la espiral, de la D. Va, tío. Sí. Yo creo que el abracito va con C, ¿no? He puesto con Z. Por las dos. Bueno, después lo corregimos, a ver. No, da igual. A ver. Yo lo voy a poner en inglés. Ahí no te equivocas. Long life. And prosper. ¿No? Ya. Yeah. Eres todo. Larga vida y prosperidad a la casa. Bah, me muero. Tan poeta. Bien. Star Trek. Bien. No lo digo yo, lo decía Spock. Sí, ya sé. No lo digo yo. Muy bien, bueno, chicos, me encantó. Muchas gracias por estar aquí en el programa. Lo voy a mostrar acá, a cámara. Divino quedó, ¿no? La Z, no, fuera. Bueno, para más arreglar la Z, porque es un artista, no puede dejarlo así. No, es que iba a poner abrazos y he puesto abrazo, va con Z. Es el jet lag. Estoy más lento. Bueno, y ahora vamos a terminar el programa, pero viendo un videoclip de ustedes, ¿les parece? Ok. Nos vamos viendo en la primavera. Muchas gracias de verdad por estar acá y vengan cuando quieran. Sí, bueno, cuando vienen en noviembre vuelven a venir. ¿Vale? Estará más flaquita ya. Sí. Bueno, muchas gracias y nosotros nos vemos la próxima acá en la Casa del Pop. Que las tristezas valen la pena cuando tus ojos quieren llorar, pero me disimulan de reojo. Todas las flores florecen después de la tormenta. ¿Qué voy a hacerle si tus besos me saben a menta? Es la primavera que se me escapa corriendo por las aceras. Es la primavera. Vale la pena, creo que sí vale la pena.